poste, va para Diora contra las escaleras metálicas. Hay que repensar este asunto porque no va para donde MVP quiere. Los hombres que están buscando una oportunidad de meterse en la fotografía del campeonato de WWE WrestleMania. Y el problema es el de Corbin. ¡Qué puente olímpico, por Dios! Y la cuenta en 2 3/4 para Corbin. Uno ya tiene el puesto seguro, el otro quiere tumbarlo de puesto para tomarlo él. Y MVP en la mesa de transmisión viéndolo todo de cerca. Bueno, qué duro castigo ahí en el pecho. Devuelve favor el rey Corbin, antebrazo a la mandíbula y le dan duro. Hace lo propio el rey. Los dos se están destrozando. Oye, oye, qué contacto. Pero la ventaja la toma ahí Drew McIntyre. Oye, oye, que respete al árbitro. Bueno, está concentradísimo. Drew McIntyre sabe que es ahora o nunca. Este es el último obstáculo antes de tener que enfrentar a WrestleMania Bobby Lashley, que está observándolo todo por el campeonato de WWE. Se protege de la caída, pero recibe tremendo cuchillo en la garganta y lo manda a la cobertura. El pose a Drew, que cae pesadamente aquí frente a la mesa. Una mala movida, una mala caída, un mal impacto puede cambiarle completamente la carrera a Drew McIntyre. MVP gritándole al Rey Corbin, que está mirando su labor. Sigue atacando, no, acábalo. WrestleMania espera, Corbin, está ahí esperándote. El año pasado logró uno de cara contra la mesa, que ha sido para el, iba a decir campeón, el hombre que quiere volver a ser campeón de WWE, Drew McIntyre. A la bestia Brock Lesnar. Es difícil verlo sin el campeonato, por eso es tan fácil llamarlo campeón. Te lo acabo de decir, la gente lo mira como campeón, por lo menos de una forma simbólica, emotiva. Ahora, hablando de cómo anuncia un campeón, hay que ser honestos, Bobby Lashley luce como un campeón. También, lo que pasa es que es una etapa muy difícil del mundo en general. Este hombre nos representó, este hombre fue el campeón de WWE, fue la esperanza que todos necesitábamos. Y por eso la gente todavía se relaciona con eso. Ataca a Drew, le da más duro todavía, puño cerrado. Y ese hombre sabe dar, porque fue campeón a nivel pugilístico, me refiero a Rey Corbin. Machetazos al pecho ahora para Rey Corbin, se incorpora. Y Drew ataca, se planta firme Corbin. Ahí está contraatacando, vaya suplex para Drew McIntyre. Y con el tamaño y la fuerza del rey. ¡Ay, se va! La cobertura, el enganche, 1, 2. Mi pana, te lo estoy diciendo. Si alguien podía hacerlo, es justamente el rey Corbin. Ahora, tampoco bueno, estaría tan mal la ecuación, ¿no? Él contra Bobby Lashley por el campeonato de WWE. ¡Oh, gran movida ahí! Miren a Corbin luciéndose, sacando lo mejor de su repertorio. Una dominguera y castigando con el codo brutalmente en la cara, en la mandíbula, Drew McIntyre. ¿Se acuerdan que se los dije? Lo importante no es vencerlo, sino sacarlo del camino y fracturarle la mandíbula. Otra vez, dañársela. Se las sabe todas, y las que no se saben las apunta. El Rey Corbin sabe perfectamente que McIntyre estuvo padeciendo, y por mucho tiempo, una seria lesión en la mandíbula. Total y absolutamente. Miren cómo lo engancha. Las piernas del Rey Corbin controlando el brazo derecho y una lluvia de codazos a la mandíbula. Está respondiendo, aunque débilmente, con el puño cerrado en la cara del Rey Corbin. Y ahora con machetazo al pecho, Drew McIntyre. ¡Ey, cuidado! ¡Se impulsa! ¡Lo frena! ¡No engancha ni vaya! ¡Brutal impacto! ¡Qué costala se encuentra la lana encima! ¡El Rey Corbin puede ganar 1-2! ¡La cuenta se queda ahí! Y después de la victoria es que viene la fiesta realmente, porque no se va a conformar con vencerlo. La victoria no lo acreditaría como retador número uno necesariamente. Que la frustración ha comenzado a crecer en el Rey Corbin. Pero qué manera de castigar al campeón, cómo lo levanta. Y luego, brutal. Bueno, variante fenomenal de Urinagi. Para que nadie dude de la capacidad de nuestro rey. De esquina a esquina, lo evita Drew. Regresa al ataque el Rey Corbin. ¡Lo están esperando! Brutal rompe espina dorsal. Va a caer encima, le enganche 1-2. Inteligente, porque sabía lo que le venía y supo tratar de usarlo a su favor. MVP no está contento con lo que mira. Pero ¿de dónde saca tanta energía? Drew McIntyre lo tuvieron aquí al borde del abismo hace pocos instantes. Miren, brutal rompe espina y luego el giro, el enganche de pierna, 1-2. Y por poquito gana ahí. No, cuidado con la DDT futurista. No, lo sabe perfectamente el Rey Corbin y arremete la estrella de espaldas contra la esquina, pero ahí resuelve el asunto momentáneamente con codazo en la cabeza del Real Rey. ¡Wow! ¡Levanta! Callejero. ¡Brutal! 1-2 y no
fue suficiente el esfuerzo, la cuenta en 2.5. Tremenda contralona callejera. ¡Qué clase de impacto! McIntyre está en problemas, amigos. Y de paso nos está regalando tremenda lucha. Y ahí está Pipi diciéndole, oye, ¿no quieres ir a WrestleMania? ¡Vamos! Claro, destrúyelo. Esa es la idea. Eso es lo que tiene que hacer. ¡Oh, el beso de Glasgow! Las piernas de Gelatina en el récord que falla. Desde este futurista, creo que va a ser todo para récord. Encima, lo enganche, 1-2 y no por poquito. ¿Qué dice el futuro para el campeonato de WWE de Bobby Lashley en WrestleMania? ¿Qué dice el futuro? Wow, ¿te imaginas? Quizá aquí ya haya recibido suficiente Red Corbin. No sé, está difícil la situación para Drew McIntyre. Bueno, así como le cambiaron la fotografía a Edge, Roman Reigns, porque se metió Daniel Bryan. Todo por no lo dejó despegar el Red Corbin. Cuán alto es, va a castigarlo. Lo frena. Derechazo a la cara para Drew. Cuidado que está allá arriba, es peligrosísimo. Con la altura de esos hombres, un superplex. Mira, todo tiene que ver con llegar a recibir para retar al campeón del WWE, Bobby Lashley. Derecha a la cabeza de Drew. Uy, cuidado, está en las cuerdas intermedias. El récord arriba está ahora Drew. Superplex de Corbin, casi gana brutalmente a Drew McIntyre. Lo cubre con un brazo, se le tiene encima. 1-2 y levanta el hombro derecho a tiempo. Drew McIntyre. Amigos, yo no soy brujo, tengo bolita mágica. No sé lo que va a pasar, pero les puedo decir que el combate que nos está regalando el Rey Corbin merece ser absolutamente... miren esto, qué maravilla. Absolutamente aplaudido por nuestro universo de WWE. Ese hombre vale oro como su corona. No, es uno de mis favoritos, pero el hombre está demostrando que no solamente sabe hacer marramucias, ha venido bien armado a esta lucha, el Rey Corbin, y ha estado a punto de ganarla. Cuidado, cuidado que con nuestra cara de Drew McIntyre, cuando ya se siente completamente perdido, es cuando saca lo mejor. Todavía le queda más. Derecha. Responde Drew con otra derecha, derecha del Rey Corbin. Hasta de la zona media del hombre que aspira a ir a WrestleMania. Llamado Rey Corbin, derecha para Drew, patadita en la zona media para el Rey, derecha a la cabeza, machetazo en el pecho para el Rey, impulsa Drew, viene, lo cargan y 6 pies bajo tierra, se va. Puede ser todo para encima, el Rey Corbin enganche, 1-2 y tampoco. Oye, Carlos, eso no fueron 6 pies, eso fueron como 28.000 pies. Parece que ahora MVP quiere estar más cerca para darle un poco más de ánimo al Rey Corbin. Claro, viste, no se trata de vencer a McIntyre, se trata de sacarlo del camino. ¡Agarra esto! Elimina, le está ofreciendo el bastón. ¡Claro, que lo descalifique! ¡Qué demonios! Eso no importa, lo importante es sacarlo del camino, no que lo venza, lo he dicho mil veces. Lo acaban de armar con un objeto contundente al Rey Corbin. Se agacha Drew McIntyre, falla Rey Claymore. Me parece que va a ser todo para récord encima. Drew enganche 1-2 y hace puente y todo para conseguir la cuenta de 3 y gana. Drew McIntyre va a WrestleMania para retar a Bobby Lashley por el título de WWE. Sin embargo, Carlos, esta lucha no era para retador número 1, sino sacar del camino a McIntyre era la tarea. No lo lograron, pero bastante blandito que quedó y eso puede favorecerle bastante a Bobby Lashley. A pesar del gran esfuerzo que hizo Rey Corbin, yo creo que ese fue un grave, gravísimo error el haber aceptado la oferta de MVP. Falla y luego no falla con la Claymore Drew McIntyre. Yo creo que sabiendo lo que estaba en juego, sin importarle el combate, lo hizo todo. Incluso tratando de usar el bastón, pero no le funcionó, no fue su noche. Ahora, eliminar a Drew quiere decir borrarlo del mapa para que no llegue a ser el rival de Bobby Lashley. Me parece que sí, hay mucho temor en el campamento de Lashley hacia Drew McIntyre. Bueno, Carlos, algo te puedo decir. Será una lucha para la historia. Estos dos hombres lo harán absolutamente todo en WrestleMania 37 para cimentar sus nombres y sus legados. El campeón todopoderoso de WWE, Bobby Lashley, contra el guerrero escocés Drew McIntyre en la primera noche de WrestleMania. 5 días te quedan, 5 días, le dice Drew. ¿Quién va a sacrificar más? ¿Quién tiene más ganas de triunfo? ¿Quién quiere seguir reinando? ¿Quién quiere volver a reinar? ¿Y quién sale campeón?
para el próximo Raw. Todo eso en WrestleMania Familia. Nos invitamos Marcelo Rodríguez y Carlos Cabrera.